En esta clase vamos a aprender cómo decir algunas frases con así, como así es y así que. No te vayas. Hola y bienvenido a Inglés con el Güero. No te olvides de suscribirte al canal y también hacer clic en unirse si estás interesado en recibir beneficios adicionales. Entonces, como dije, en la clase anterior aprendimos cómo decir así en inglés. Y para repasar esa clase pueden hacer clic aquí. Vimos que así se dice like this o like that cuando viene después del verbo o al final de la frase. O this is how y that is how si viene al principio de la frase. Por ejemplo, do it like this si quiero que lo hagas como yo lo estoy haciendo, o do it like that si quiero que lo hagas como otra persona lo está haciendo. This is how you do it si te estoy enseñando cómo hacerlo, y that is how you do it si estoy señalándote cómo otra persona lo está haciendo. Pero, ¿qué pasa si nada más quiero decir así o así no? Si alguien me pregunta, ¿cómo lo hago? Y le enseño, le digo así, ¿verdad? Entonces en inglés digo like this. Le enseño y digo like this. O le señalo como otra persona lo está haciendo y le digo like that. How do I do it? Like this. How do I do it? Like that. Pero ¿qué pasa si la persona lo está haciendo mal? Le digo así no. En inglés, not like that, not like that, así no, not like that. O si yo le muestro la manera incorrecta de hacerlo para que sepa que así no se hace, le digo, not like this, not like this. Así que digo, not like that si la persona lo está haciendo mal, o not like this si yo le enseño cómo no se hace. Pero ¿qué pasa si no queremos decir simplemente así o así no, sino así mismo o así mero? En inglés se dice just like that. Just like that. Digamos que yo le enseño a alguien cómo hacer algo, lo comienza a hacer y yo le digo así mero, así mismo. Muy bien. Se dice just like that. Good job. Just like that. Así mero. Just like that. Le digo, do it like this. La persona comienza a hacerlo y me pregunta, like this? Así? Like this? Y yo le respondo, yes, just like that. Sí, así mero, así mismo. Yes, just like that. Pero, ¿cómo decimos así es? Si alguien dice algo y estamos de acuerdo y decimos así es. En inglés simplemente decimos that's right. That's right. Si alguien me dice seafood is delicious y quiero decir así es, digo that's right. That's right. Seafood is delicious. That's right. Life is beautiful. That's right. La vida es hermosa. Así es. Life is beautiful. That's right. Pero ¿qué pasa si queremos decir así es algo? Así es la vida, por ejemplo. Decimos, that's life. Así es la vida. That's life. O, that's how life is. That's how life is. Así es la vida. That's life. O, that's how life is. Pero es más común la forma más corta. That's life. Así soy yo. That's me. Así soy yo. That's me. O that's how I am. That's how I am. That's me. Pero lo más común es that's me. Así es él. That's him. Así es él. That's him. O that's how he is. That's how he is. Pero lo más común es that's him. Si se dan cuenta, todo lo que hemos estado aprendiendo en esta clase y en la anterior ha sido vocabulario. La palabra así es vocabulario. Estas frases con así son vocabulario.
Es muy importante aprender y aumentar constantemente nuestro vocabulario. Y una muy buena manera de aprender las palabras, el vocabulario en contexto, es a través de la aplicación de Elsa Speak. Elsa Speak tiene una funcionalidad muy buena de aprendizaje de vocabulario. Tú puedes buscar aprendizaje por temas en la aplicación y hay muchísimos temas disponibles. Vas a ese tema y te da clases donde tú ves las palabras en contexto, palabras y frases sobre un dado tema, y así se aprende mucho mejor, porque te los dice en oraciones, tú escuchas la oración, tú repites la oración, hasta puedes tener conversaciones, y ves las palabras también en contextos reales. Esto será súper útil para muchos de ustedes que siempre me están pidiendo que haga videos sobre algún tema laboral específico, como sobre, por ejemplo, los call centers, sobre vocabulario para los taxistas, para los camioneros, etcétera, etcétera. Tienen de todo eso en Elsa Speak. Realmente se lo recomiendo bastante. Lo digo porque realmente lo he visto, lo he utilizado y he visto que realmente es muy bueno y sí funciona. Y las buenas noticias son que hoy pueden descargar la aplicación gratis y obtener una prueba gratis de 7 días de la versión Pro. Lo único que tienen que hacer es hacer clic en el primer link que aparece en la descripción del video. Y pueden hacer clic en el segundo link en la descripción del video para obtener un descuento del 85% de la membresía de por vida y el 40% de la membresía de un año. Ahora, volviendo a la clase. Entonces, estas son las maneras de decir así es o así es algo. Pero, ¿qué pasa si queremos decir así que? Así que ya es otra cosa. Así que en inglés se dice so. Esta es una confusión que mucha gente tiene. Mucha gente piensa que así en inglés se dice so. No es así. Así, así solito, no se dice so. Se dice like this o like that, o de las otras maneras que ya les enseñé en la clase anterior. So es así que. No solo así, sino así que. Por ejemplo, I'm angry, so don't come near me. I'm angry, so don't come near me. Estoy enojado, así que no te me acerques. Así que, so. I'm angry, so don't come near me. So, you don't like him? So, you don't like him? Así que, ¿él no te cae bien? So, you don't like him? So, así que. So, you don't like him? Este no es el único uso de la palabra so. Significa así que, entre otras cosas. Y para ver los demás usos de la palabra so, pueden hacer clic aquí. Pero, ¿qué pasa si queremos decir aún así? Aún así, en inglés se dice even so. Otra vez usamos so. Pero como dije, no usamos so simplemente para decir así. Se usa para decir así que y también para decir aún así. Aún así es even so. Por ejemplo, even so, I still like him. Even so, I still like him. Aún así, me sigue cayendo bien. Aún así, even so. Even so, I still like him. I don't care even so. I don't care even so. No me importa aún así. Aún así, even so. I don't care even so. Otra frase con así acerca de la que mucha gente me pregunta frecuentemente es así, así. Este dicho, esta frase no se usa en toda Latinoamérica y en España, pero se usa en muchas partes. Algunos de ustedes van a decir, pues yo no uso esa frase, pero en otras partes sí. Así, así. En inglés hay dos maneras de decir esto. Se puede decir simplemente all right o so-so, otra vez so. Pero ojo otra vez,
Nosotros no usamos la palabra so solo para decir así. Siempre es cuando viene con algo más. Así, así. So, so. Pero cuidado, nosotros no usamos so, so para decir más o menos como respuesta a la pregunta ¿cómo estás? Si alguien te dice ¿cómo estás?, no es muy común responder so, so. Hay muy, pero muy poca gente que usa so, so de esa manera. Si alguien te pregunta how are you y quieres decir más o menos, la respuesta correcta y más común sería all right, all right. How are you? All right. Significa más o menos. All right. Puedes decir so, so, pero eso suena ya muy anticuado. Usamos so, so para describir otras cosas aparte de nuestro estado mental, emocional o de ánimo. Por ejemplo, si alguien pregunta ¿cómo está la sopa? How's the soup? Entonces también podría responder all right, más o menos all right. Pero en este caso también podría usar so, so y está bien. How's the soup? So, so. Así que cuando respondemos a la pregunta ¿cómo estás? How are you? Es mejor decir all right. Pero si estamos describiendo otra cosa aparte de nuestro estado, entonces se puede usar tanto all right como so, so. Y por último, la frase así como. ¿Cómo decimos así como en inglés? Hay dos maneras. Se puede decir just as o as well as. Por ejemplo, he finished college just as his brother. He finished college just as his brother. Él terminó la universidad así como su hermano. Just as, así como. He finished college just as his brother. You know as well as I how to do it. You know as well as I how to do it. Tú sabes así como yo cómo hacerlo. Así como, as well as. You know as well as I how to do it. Entonces ya saben cómo decir así, así no, así mismo o así mero, así es, así que, aún así, así así y así como. Y esa es nuestra clase de hoy. Espero que les haya ayudado esta clase. Para poder ver la clase anterior, puedes hacer clic aquí. Y para aprender inglés desde cero, puedes hacer clic aquí. Y si están interesados en recibir beneficios adicionales, hagan clic donde dice unirse. Nos vemos en la siguiente.